pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Mirad, pues, cómo oís. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por causa de la predicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. De un tiempo acá, el mundo en su más amplio espectro está cayendo en manos de la más absoluta demagogia. Y esto es algo que está alcanzando todos los ámbitos de la vida. Pero es muy difícil luchar contra el sentimiento de placer que nos envuelve al escuchar aquello que agrada a nuestros oídos y acaricia sosegadamente nuestro ego. Y esto no es algo que se esté limitando a la vida política, donde creo que ya se ha afincado definitivamente. Es algo que se está dejando ver cada vez con mayor abundancia y fuerza en nuestro enfoque de la vida espiritual. Cada vez somos más reacios a que se nos corrija en cualquiera de sus formas y difícilmente aceptamos aquellas cosas que nuestro intelecto rechaza. O tal vez sea nuestro orgullo quien las rechaza. No lo sé. Hace poco hablé con un amigo que me comentaba sobre los predicadores de Internet. Yo les llamo los ciberpastores. Yo evidentemente no tengo nada en contra de utilizar estos medios para compartir un pensamiento o una palabra, como podéis comprobar. Pero desde luego que no pueden ni deben de ser la forma de relacionarnos con la palabra de Dios. Nuestros pastores, Dios sabe cuál es el lugar en el que debemos de estar y siempre se ocupa de hacérnoslo saber. Cuando yo, llevado por Dios, me acerqué al Evangelio, llegué a la que hoy es mi iglesia, mi hogar. Pero los mensajes me parecían demasiado exhortativos, por lo que picoteaba aquí y allá buscando algo más agradable a mis oídos. En el fondo buscaba algo que no le hiciera sentirse tan mal a mi hombre natural. Eso fue un gran error y una gran pérdida de tiempo. Hoy podemos escuchar todo tipo de teologías, cosas que nuestra mente enfrenta y no nos generan ningún tipo de conflicto. Pero las palabras que escuchamos por parte de Jesús son palabras que nos confrontan, que nos llevan a cuestionarnos cada una de nuestras motivaciones y cada una de nuestras intenciones. El libro de los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, dice: «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Esto es doloroso. Esto es la palabra de Dios. Algo que cuando entra en nuestras vidas primeramente causa dolor, pues pone en evidencia nuestra condición. Somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero después ese dolor se convierte en sanidad y gozo. Cristo aparece abriéndonos las puertas del cielo a través de su sacrificio y de su resurrección. De estas cosas huye el hombre, de enfrentar su condición. Y estas cosas hoy
se ofrecen como grandes ofertas espirituales. Cosas como sé tú mismo y haz de Cristo tu compañero. Cosas que suenan muy bien, pero que nada tienen que ver con el ofrecimiento que Cristo hacía. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 23 y 24. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.